San Miguelito, está Juan Diego, está ahora en un evento, ese peladito. Yo lo admiro cada día más. No te crezcas y mantente bien, porque tengo que orar por ti para que no te entren los espíritus. Juan Diego, me voy. Óigame, los compositores, los músicos, los cantautores, los todo lo que están metidos en el tema de la música, mi querido David Benaín. Mira, por estar viendo a David Benaín, le mando saludos a estaba David lleno. Se reúnen, mi doctor Famanía, porque los hombres están, y las mujeres, interesados en el tema de esa iniciativa que por ahí anda, que yo no sé si al final va a estar en una ley o simplemente se habló. El tema es que la supuesta iniciativa no dice que no prohíbe el tema de la música extranjera. Dice que no prohíbe, pero los compositores, los artistas, los músicos y demás tienen una opinión ahí dividida, está como en el balance. Y alguien que vuela entre ellos y camina entre sus piernas me dice que al final lo que están tratando es tampoco es venir y poner ahora y que todo panameño, 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 porque así tampoco ocurre en el extranjero. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar y exigir un montón de cosas, esa misma ley con las que nos van a medir aquí va a ser la misma ley con la que vamos a estar afuera. Así que ellos están con una lupa, no están del todo convencidos con la iniciativa porque hay opiniones divididas. Oye, ¿y si me ponen al David Benaín? Caramba. Me voy con el bochinche. Number two. Toma un traguito de café, doctor. ¿No trajo peppermint por ahí? Eso no, ayuda. Peppermint no hay. Eso ayuda. No se enreden. No hay peppermint. No hay peppermint. Ahora. Ay, Hugo, usted prepárese, porque lo que viene bajándole es fuerte, ¿yo? La venganza va a ser cruel. He sido objeto de bullying a nivel nacional desde las 7:30. Mire, las manos peludas. No sé si de un león, de un tigre, de una pantera, de un cocodrilo, un caballo, un gato. Del zoológico entero están metidas detrás del tema de la caja del Seguro Social. Y dice que le mandan mensajitos a Nito, pero Nito dice, tú di que no me has dicho nada y que no has podido contactarme. Mire, yo creo que Laurentino está chifiando a los corruptos del PRD. Sí, señor, la verdad. Esa es una manera inteligente de hacer las cosas y no irse de frente. Pero le va a tocar en un momento, señor Cortizo, porque esa gente de verdad que es corrupta y sucia. Y usted no los debe dejar que estén a su lado porque le van a hacer mucho daño a su gobierno. ¡Saque esas alimañas de alrededor de su vida! Lleve al pastor Ruiz para que saque esos demonios de esos personajes corruptos que de todo que hay para mí. ¡Ojo con eso, señor Cortizo! Porque también en el IDAN lo están presionando, Hugo. Que el CEN, yo no sé qué carrizo, pero del PRD, quieren poner al director del seguro y al IDAN. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen la capacidad de poder nombrar a toda su gente. Ahí sí está la alianza. ¡Ja! Alianza PRD, Alianza CD. ¿Qué hay, Fabi? Parte. Yo te coqueteo, sí. Yo no cuestiono las ratificaciones. Mira, aquí estoy. ¡Ja! Me voy con el bochinchito number three. Mire, yo decía, ¿dónde está Romo? ¿Qué ha sido de la vida de Rómulo? Pues el hombre ha estado con alcaldes que ganaron en Cambio Democrático. Ha estado conversando con... Activamente no ha estado. Creo que el candidato a la presidencia, ex candidato a la presidencia más activo ha sido Lombana. ¡Mire esa foto qué linda, Hugo! ¿Usted alguna vez se metió a la cuna de su hija? Pero el señor Rómulo Cupo, mire. Es un cunón. ¿Cómo? Cunón. Ah, la cuna es grande, por eso... Ya serio. No, oiga, es que no voy a entender, acuérdense que ya yo estoy en la tercera edad. Mire, saludos al señor Rómulo. Bueno, creció el cabello, mire. Él está... Tiene el look de Backstreet Boy que se presenta este fin de semana en Miami. Él está tratando de mantener el poder, por lo menos tiene de una de las facciones. En CD. Pero esa dice que más PRD. Hay una diputada que está pensando en cambiarse. Esa no es la CD. La CD, la PRD es otra. Sí. Son tres alas distintas. La del señor... La ala transformista. Ya, hasta ahí. No digo más.
La sangre de Cristo tiene poder. Óigame, ¿cuál es ese? ¿Cuál eligieron? Esa es como un calificador. Oiga, ¿qué es eso? ¿Un boletín? Mire, no, casi un boletín. ¿Usted sabe cuántos colegas tiene don Ian? Uf, como 25. 24,955 ciudadanos panameños tienen idoneidad de abogado. Y a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, ISAE, una universidad pequeña, modesta, ha ya en estos últimos años expedido 500 más licenciados que la Universidad de Panamá. No sé, como que hay unas licenciaciones express por ahí. Estudiando en línea. Ah, en línea. ¡Ay, padre! ¿Eso le hace bien o le hace mal a la profesión de abogado? Se lo dejo hasta ahí. Porque... No estudie para ser abogado, por el amor de Dios. ¡Ya basta! Bueno, por eso es que ahora están de que, espérate, es que dame seguridad de que no me van a votar acá, asegúrate el empleo acá, y asegura... porque hay demasiado. Entonces, esto no es una crítica hacia los abogados. Es un mensaje a los jóvenes que bueno, piensan que todos los casos son millonarios, allá en el SPA, y que, bueno, van a terminar pasando mejor vida. No, hay una sobreoferta de abogados. Así es. Y el asunto es cómo están saliendo preparados. Están a libre oferta y demanda. Sí, señor. Compre sí, su abogado. No, contrate su abogado. Todos tenemos derecho a un abogado, tenemos derecho a la defensa. Así de sencillo. Un principio básico y elemental de la democracia. Pero avancemos. Mire, nos permitieron poner el nombre de este local. Yo no sé dónde está, se llama Supercarnes. Agua Dulce. Ah, es de Agua Dulce. Yo he ido allá, ahí tienen dos sucursales. Pues sí. Aplauso Carnes. Para Supercarnes Panamá. ¿Usted sabe lo que está haciendo Supercarnes? Ellos... Aplauso. Si a usted se le quedó la bolsa. Oye, aplauso, por favor. Ah, no, si no lo pide Hugo, no se lo pone. Lo estoy pidiendo yo y nada. Bien. La chiquilla... Oye, fíjese lo que dice. Se te quedó tu bolsa reutilizable. No hay problema, dice Supercarnes. Aquí ofrecemos también la opción de cartuchos 100% biodegradables y son completamente gratis. ¡Qué bueno! Hugo, usted vaya a los locales donde hacen esto y castigue al que no le da bolsa. Este es el primero. Así es sencillo. Y este supermercado es grande, para que sepa. No sé, nunca he ido ahí. No, nunca he ido, no lo conozco. Sí. Mire, pero el ejemplo hay que seguir. Yo le quiero aplaudir a Supercarnes, yo con mi aplauso. ¡Bravo! Bien. ¡Bravo! Ajá. ¿Con quién seguimos? Me voy a Agua Dulce a hacer súper. Agua Dulce. Y en Penonomé también hay, me dice el niño de Capira. Oye, ahí hay otro listado. En este listado voy a aprovechar para decirle que ya llegó la cebolla importada. No va a estar está a dos en dólares, aduanas. $2. No, a dólares. Me está llegando 80 centavos y me... Y ahí don Lorenzo Jiménez, que está en sintonía, dice enseguida... Augusto, perdón. Don Augusto. Son hermanos, la misma familia. Oiga... dice que aquí hay que estar con la distribución y que no se comience a especular con el precio. ¿Cuánto está ahí? ¿80? A 80 centavos está llegando. Ya llegó, están los dos primeros contenedores de cebolla importada desde los Estados Unidos. Es una cebolla que no pone en riesgo la producción nacional. ¡Qué bien! Eso hay que felicitarlo porque usted sabe que estaban trayendo de otro país que ponía en riesgo nuestra cebolla. Cebolla rescartada, cebolla con algunos... Hay unos bichos que podían dañar a nuestra producción. Pero rapidito le digo, los precios de la cebollina, por ejemplo, allá al productor, 50 centavos. La lechuga americana la están vendiendo a 25 centavos. ¿A cuánto lo está comprando usted acá? La lechuga roja a 25 centavos. No sé cuál es la americana, ni la roja, ni nada. La romana sí sabes cuál es. Tampoco, sé no, nomás que es lechuga. Esa es la que se usa para la ensalada César. Yo no me agarro la lechuga, sí, ya, bueno, esa está a 35 centavos allá. La papa al consumidor, perdón, al productor, se la está pagando a 42 centavos. Úselo de referencia, la remolacha, a 30 centavos se la están pagando. La remolacha quita cara, uno pico. Bueno, al productor se la están pagando a 30 centavos. Solo se lo dejamos como una referencia de qué está pasando en el camino, a cuánto le está comprando usted. Oye, y cierro con esto. Dice, no a la corrupción, no a las botellas, no al clientelismo, por la protesta que el señor Ricardo Lombana a la que ha llamado el día de hoy en la Asamblea Nacional. Y fíjese a lo que se exponen los diputados independientes. Como ellos ya aceptaron su planilla de $20,000 mensuales, uno de los memes que está llamando a la protesta los utiliza a ellos. Fíjese qué fácil es meterse en el mismo churuco. Hay tantas alternativas, decía el señor Lombana ayer. Oye, que las bancadas tengan su asesor, qué sé yo, pero bajen los costos. A los panameños, al panameño que no tiene trabajo y al panameño que ve que se usan sus impuestos para esto, le incomoda, señores diputados independientes, una
una sugerencia, un consejo, una crítica constructiva, ustedes hagan la diferencia. No se sumen a este bonchado de los 20.000. Fíjense que ya a ustedes se le está utilizando para promover este tipo de protestas. Entonces, fíjense que ahí salen vestiditos de blanco. No se manchen. Hagan ustedes la diferencia. Ustedes pueden tener una solución creativa a esto que ha sido tan mal acogido por parte de la ciudadanía. Triste que los utilicen a ustedes para promover la marcha la protesta de esta tarde. ¿Terminamos? La vida es demasiado corta, Hugo. Sí, para ¿podemos despertar, hacer la diferencia? Para despertar en la mañana con remordimientos. ¿Qué estoy leyéndolo? Así que ama a las personas que te traten bien. Olvídate de los que no lo hacen. Bendícelo y cree que también. Todo sucede por una razón. Todo sucede por una razón. Así que veremos qué ocurre. Mire, San Miguelito hoy está celebrando su fundación. Sí. Yo no sabía, y eso que sí, soy de San Miguelito, de San Michael. Oye. Por eso que es carrasquilla.com. Tiene allá una actividad ahorita mismo y vía Juan Diego. De verdad que yo me quito el sombrero con Juan Diego. Eco te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cable Onda.